la rueda viene girando, viene girando, prendida en la rueda, viene girando, prendida en la rueda. Ya se encuentra el banderín de la hermandad, ya se encuentra aquí en Marismilla, en torno a las 9:30 de la mañana ha llegado hasta aquí y ya se van acercando todos los peregrinos poco a poco desde ese fondo, desde la playa de Malandar hasta aquí, hasta el Palacio de Marismilla, donde ya la hermandad se encuentra con ese primer desayuno, ese primer cesteo que tiene la hermandad. Esos peregrinos que están intentando también descansar un poquito después de estas dos horas ya de camino andando, van con ese primer desayuno que cada uno en su mochilita pues van trayendo, y nos vamos a acercar hasta los propios miembros de Junta de la Hermandad para que nos cuenten un poquito cómo va esta mañana, cómo Loli está dando las indicaciones pertinentes. Muy buenos días, Loli. Buenos días, vamos a hablar con la hermana mayor un poquito de cómo ha ido ya la mañana. Una mañana súper fresquita con estas benditas aguas que han caído, sí. Y maravillosa, ¿no? Un regalo del cielo. Hemos salido, cuando hemos pisado la arena, vienen los peregrinos muy contentos de lo que vamos a vivir estos dos días. Es un tiempo maravilloso, estas benditas aguas, ¿no?, que nos han podido también dejar en primera fecha poder hacer la peregrinación. Pues normalmente estos años atrás pues las calores pues impedían que se hiciera en la fecha habitual que se suelen hacer, y muy contento, ¿no?, porque hemos pisado arena dura, hemos pisado un camino estupendo con esas aguas, así que ¿qué más se puede pedir? No se puede pedir más. Hemos multiplicado el número de peregrinos, hemos cogido las arenas, como tú bien dices, y eso que ayer pasaron cuatro hermandades, claro, pero son minoritarias al lado de San Lucas. Te puedo decir que caminamos por aquí junto con los peregrinos que organiza lo que es hermandad, porque no tienen organización propia, claro, pues casi 500. 18 coches de familiares, claro, que nos van completamente llenos de gente, y dos tractores de la colonia, que normalmente venían antes, claro, le hemos dado la oportunidad de que vengan. Vamos a analizar, vamos a ver el comportamiento de los vehículos, y a ver si volvemos a lo que era San Lucas entrando con 1000 peregrinos. Que es complicado, ¿no?, porque también el COVID y demás, ese parón, claro, no nos vino a ninguno bien. Ese sí, cambio también por parte del parque, que no cedían mucho más vehículos para romería. Ha costado mucho trabajo, claro, ¿eh? Esas negociaciones cuesta, sí, mucho trabajo, pero es verdad que el vínculo tan grande que tiene San Lucas, sí, con su parque, al final hace también que fluya un poquito mejor. Aparte, esto no tiene nada que ver con romería, no tiene, claro, nada que ver con San José. Son tres ocasiones de disfrutar doñana diferentes, incluso gente diferente. Sí, eso hemos estado hablando, nos han acercado un vehículo de vosotros y estábamos hablando de eso, de tres distintos públicos, ¿no?, sí, también que disfrutan. Aunque somos los pesados primer... que estamos en todo, un número que intentamos estar en todos los momentos de la hermandad, pero se le da oportunidad a gente que, pues, por sus costumbres, sus familiares, su trabajo, viven lo que es esta peregrinación, que para mí es una de las cosas más importantes que hace la hermandad. Pues sí, se tomó como el relevo de una gente, ¿no?, de un grupo de personas que fueron los que iniciaron esto de a ver qué sale. Pues la verdad y al que final, sí, pues sale una tradición muy grande. Creíamos que era imposible, de hecho empezamos a venir por la marisma, claro, pensábamos que por dentro era imposible. Hace 42 años que el grupo El Zotillo y algunos amigos, en el que me incluí yo y mi marido, pues hicimos la primera peregrinación. A los 7 años se masificó tanto que se hizo ya cargo la hermandad, claro, y hasta el día de hoy. Es que es muy bonito coger por estas benditas arenas, tener la oportunidad de poder... Somos afortunados. Pues sí, de este paraje tan maravilloso y disfrutando de esta mañana. Cuéntanos un poquito qué estamos haciendo aquí, pues, y hacia es la qué hora... Es la primera parada, para que desayunen, que normalmente el desayuno lo traen cada uno en su mochila, fruta, zumo, y para intentar de agruparnos todos, claro, porque tú sabes... Cada uno tiene su paso y eso no se puede controlar.
Pero bueno, tenemos que intentar que en los momentos importantes, como es este de convivencia, como va a ser el del Ángel, que será en el Cerro del Trigo, o esperamos, o que nos esperen, claro, a lo que es el banderín, y que no se pierdan los momentos más significativos que tiene esto. Al fin y al cabo es una peregrinación, ¿no? Vamos delante con la hermandad. Totalmente. Eso, porque al final es que es complicado. Mira, un paraje natural, claro, y controlar a la gente es complicado. Incluso a los toreros esta mañana se lo he dicho a Diego Robles, porque cuando llego a la barcaza me encuentro 30 y tantos toreros. Claro. Y le digo, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿tenéis permiso del parque? ¿O os habéis amparado, claro, en el permiso de la hermandad? Pues verdad, Loli. Claro. Digo, es que el guarda mayor ha cambiado. Claro. Si a la hora de que salgáis esta tarde, porque lo hacéis en el día, no os dejan salir. Claro. Entonces ya han cogido mi teléfono, yo luego quiero acercarme, darle una vuelta, por si necesitan algo. Pueden tener un accidente o algo y, claro, y no llevan nada. Efectivamente, van con lo puesto. Entonces, todo hablándolo y dialogándolo, hay que saber. Pues la sí. responsabilidad ahora mismo del parque la lleva Sanlúcar. Claro, es que es complicado por eso mismo. Y si estamos todo el mundo a una detrás del banderín, cumpliendo las normas, pues ayudándonos. Facilita mucho también la labor. Ayudándonos, vuestra. Intentando corregir los pequeños fallos que pueda haber. Y eso, dando a conocer a los niños lo que es esto para que no se pierda. Pues sí. Es el motivo por el que he dado 18 permisos de coche. Pues sí, pero esto nunca se va a perder. Esto no se va a perder. Gracias a Dios, siempre tenemos una savia nueva que nos va a ayudar. La semana que viene lo organiza la hermandad matriz por aquel lado. Y según Santi Padilla van 2.000 jóvenes de Almonte al Rocío. Pues, entonces, pero esto vamos, no se va a perder. Los mayores tenemos que intentar de cuidarle. Ayudarle y educarle, ¿no? También en sí. esto. Y un recuerdo muy especial para los que ya no están. Para los que ya no pueden venir, que a mí me ha ocurrido ya por mi forma física, claro. y a los que por circunstancias este año no han podido, pero podrán el año que viene, pues que estén en contacto con su hermandad todo el año. Pues sí, la hermandad está abierta todo el año para todo el mundo. Todo el año para todo el mundo. Pues muchas gracias, Loli, que disfrutemos a vosotros, de la mañana. Vosotros, por pues, vuestro trabajo. Muchas gracias. Pues esas son las palabras de la hermana mayor, que sigue aquí ayudando y apoyando en este primer desayuno en este Palacio de Marismilla, donde los peregrinos descansan un poquito y disfrutan de este paraje maravilloso en esta peregrinación 2024, donde nos encontramos en la mejor tele del mundo mundial, rociera por autonomasia. ¿Cuál? Costa Noreste Televisión. Síganme con más personajes, personas, peregrinos en esta peregrinación 2024.
vaso, por coger a usted, madre de la madre. Todo lo que no sabe. Hay un sitio para ti. Bueno, pues siguen este sesteo los peregrinos aquí en Marismilla. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos unos pocos, ¿no? Aquí vamos aquí, aterrizados. Vamos descansando un poquito después de estas dos horitas andando. Después de andar, no veo lo que queda. Pero también. Dos muy buenas horas andando, porque con el fresquito también se apetece. Para 2 horas solas. Ahí podemos dar 10 horas andando. Así, con esta temperatura hacemos lo que queramos, ¿verdad? Pues sí, que siga el día así. Y con estas arenas duras. Dura, que podemos andar bien. Eso te quiero decir, que no. Porque no se ve la arena lo duro que soy yo. Porque ya, es la primera vez que vengo en peregrinación, no creo. Está, ¿no?, hablando, chiquillo, yo echo los dientes aquí. ¿Tú echas los dientes aquí? Y todo me lo estás asando, ¿no? Pero tenía. A ver cuando me estás cayendo. Digo. Le está haciendo los derechos ahora, otra vez. Tengo tantas cosas que hay allá. Está claro. Junto 40. Es que le está el papá, Joel, por favor. ¿Habéis venido vosotros por él? Claro. El que os empuja a decir vamos. Para recogerme del suelo. ¿Vosotros sí es primera vez? No. Es acompañando, tú acompañándolo todavía. Yo estoy por aquí ya más viejo que el hilo. Sí, ¿no? Pero fíjate, aguantando no, como un jabato. Hombre, claro. Con la edad que tengo ya te había. Yo vi nacer el constructor que hizo. Que ha ido el pilonguete, ¿no? Que ha ido el palacio. No, yo llevo ya aquí unos 25 años. Fíjate. Y son caminos muy distintos, ¿no? Todos los años es distinto, pero. No es no que sea distinto, es lo mismo. Lo que pasa es que, como se coge siempre por el mismo terreno, pues, lo que varía es que si ha llovido está la cosa mucho mejor, pero. ¿Y este año cómo lo ves? Este año muy bueno. Sí, está muy bueno, sí. ¿Y de temperatura de todo? Inmenso. Yo he probado aquí de todas las leyes. Lloviendo, mucha calor, dita bueno. De todo. Yo llevo ya desde el 97 viniendo. Y en verdad, este año, con esto que ha llovido, hay una muy buena templanza y está el tiempo muy bueno. Ahora tuviera sin acabar que viniera uno por aquí. Porque esto es arena, arena, arena y arena y más arena. Y ya fíjate. Y ahora pues fíjate, vamos a un ratito. Muy bien. Sentado que todavía un empujón bueno que había quedado por la mañana, así que. Pues nada, que siga disfrutando, que tenga muy buen camino. En la víspera, mira, yo acabé que miro para el lado y veo que el más viejo soy yo. Pero bueno, eso es bonito también, ¿eh? Claro. Ve que seguimos aquí con la tradición que continúa, con toda la familia. Estoy rozando los 62 años, aunque sí, pero como un jabato, ¿eh? Como el primer día. Igual con los jabatos que andan por aquí, igual. Ya, pues que tengáis muy buen camino, familia. Bueno, muchas gracias. Que sigáis así disfrutando de él y de todos los peregrinos. Que me queda que más. Otra vez ha hecho Luis Vázquez, ha hecho
la gente viva en pero ve, pero yo soy más guapo que hombre, mi compañero Luis. Más joven. Aquí, claro. Y no, aparte, ¿eh? Adelgadito. Aparte de eso, más guapo. Que pues, ¿qué más se puede pedir? La guapura tiene un... Hombre, un casé, todo un casé ya, todo es así. Pues nada, que sigáis con ese pedazo de camino que estamos viendo con esta temperatura, bueno, y que lleguemos a la meta, que es la Virgen, que es lo importante. El toque haya salud para llegar bien y para repetir todos los años que te puedes. Eso, siempre es así. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a ti, porque esto hay que verlo. Esto hay que verlo y padecerlo. Eso es. Pues con más de 80 años, fijarse la cantidad de edades, ¿no? Que hemos visto también pequeñitos andando. Chicos de 7, 8 años que hacen el camino, y aquí pues este caballero junto con Cari, que puede ser de las personas más longevas en este peregrinar que tiene la hermandad, que ya poquito a poco van saliendo hacia adelante, porque como bien hemos hablado con Loli, tienen muchísimos los peregrinos, son cerca de 500 peregrinos que vienen hasta aquí, que llegan hasta la Blanca Paloma, son 500 personas, que hay que seguir andando, hay que seguir avanzando un poquito más, y ahora en el Ángelus nos uniremos todos y avanzaremos un poquito más. Son muchísimos los que ya han desayunado prácticamente y van hacia adelante, y aquí tenemos al equipo hípico, al Monte Sabero, que lo tiene ahí, mira, mira, huye de mí, mira, ahí lo tiene. ¿Ya está bueno? ¿Ya está bueno con la, ya está bueno andando? Tú sigue, ¿no? ¿Ya está bueno andando? Muy bien, muy bien. Que siga usted con, que siga usted con buen con el camino, ¿eh? Siga usted muy bien. Siga usted muy bien. No, 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 ven para acá. ¿Qué pasa, Carmelo? Andando con la hermandad, con tu hermandad, ya con este hermanamiento que tiene Sanlúcar y Almonte, muchísimos peregrinos, pero con muy buena organización, ¿no? Hombre, por ahora se está comportando personal y el tiempo que está ayudando mucho. El camino está perfecto. ¿Y tú cómo estás? Que te veo ahí con la rodillera puesta todavía. No, ya yo estoy bien, lo que pasa es que me lo pongo para protegerme, porque me operé dos veces de la rodilla esta y voy protegiéndome. Bueno, vosotros que trabajáis aquí dentro del parque, que te conocemos también por trabajador del parque, cuando llegas a Sanlúcar es complicado, ¿no? Esa organización también, vosotros por ahí de vuestra parte con la ayuda vuestra, pero es complicado llevar a tanta gente siempre para adelante, porque siempre hay, como todas las cosas, hay el que va bien y el que no va bien. Hombre, como en todos lados, hay mejores y peores. Lo que pasa es que Sanlúcar trae mucha gente, entonces es más complicado llevar el tema para adelante, ¿no? Pero la gente se comporta, la gente últimamente está concienciada y sabe lo que es el parque y miran por el parque, porque o si no, otra claro, cosa no hay. Pero es que nos quedamos sin él, nos quedamos sin él, y quedarnos sin él es quedarnos sin Rocío. Y si quiere que el parque le dé permiso a los vehículos y a la hermandad para que vengan sus tractores, sus cosas, y la gente pues se tendrá que comportar, que como es normal. Como tiene que ser. Son ya muchos vehículos que demandan, ¿no? Venir en peregrinación, porque es verdad que el tiempo es fresquito, apetece mucho venir, se echa el día con la hermandad, pero hay que saber a lo que venimos. Hombre, eso es lo primordial. Esto se sabe que es peregrinación, y una de las cosas primordiales es que los vehículos respeten al peregrino, que para eso está Sao C y esta romería, para que vengan y hagan lo que quieran, dentro de los de una normalidad. Eso es. Pero que ahora mismo esto es de los peregrinos, y los vehículos que vienen pues deben de saber que tienen que respetar que esto es del peregrino. Y por ahora lo están respetando. Creo que sí, es una mañana estupenda, las aguas han caído maravillosamente, ¿no? ¿Cómo se encuentra el parque ahora mismo con estas aguas que han caído? Esto lo ha venido bien. Todo lo ha venido bien, estaba muy seco, muy seco, muy seco. Y aún así todavía sigue estando seco, el parque necesita mucha agua. Mucha, pero muchísima agua, hace muchos años de sequía. Ten por cuenta que aquí vienen muchos paros a la marisma del norte a refugiarse, y como no haya agua, el pájaro no se queda aquí, el pájaro se va. Qué importante es la anidación, ¿no? Qué importante también es ese cuidado, porque el parque se encontraba en muy mal estado por los acuíferos que también se encuentran subterráneos, que también se estaban perdiendo. Y poco a poco nos estamos dando cuenta de que si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. Hombre, eso se sabe desde que está uno, como se suele decir, en parvulito. Si no hay agua, no hay vida. Y el parque, ya como te he dicho antes, necesita muchísima agua para tener la vida que tiene. Además, tú tienes que ver que un poquito de agua que ha caído, el verdín que está soltando ya, y cómo claro. Están los pinos. Que eso es lo primordial. Y sobre todo para nosotros que venimos andando.
Y la fauna también se está viendo mucha fauna por aquí hoy, que también es bonito, ¿no? Que hemos visto muchos cervatillos, que hemos visto muchos jabalí, que se van acercando, que están buscando de comer. Para comer. Por eso se le dice a la gente que lo que es la comida la echen al suelo, lo que es la basura no, claro, que la echen en bolsa, pero lo que es la comida que la tire todo al suelo. Que mira, de hecho, estamos viendo justamente detrás nuestra, ya al fondo, estamos viendo un jabalí cómo recoge esos residuos orgánicos, ¿no? Sí, y por allí enfrente verás tú que hay ciervas. Claro. Allí enfrente donde va el vehículo aquel. Sí, ahí va. Sí, ahí detrás de los tractores se están viendo cómo hay muchísima fauna. Que yo pues te dejo, que siga usted andando tan a gusto, que viene con tu hermandad, con tus dos hermandades, porque ya sabemos que esta familia pertenece tanto al Monte como a Sanlúcar, y son un pueblo hermano, ¿no? Hombre. Es que en el parque prácticamente la gente que vivía eran de Sanlúcar. Claro. Lo que pasa es que algunos tiraron para Sanlúcar y otros tiraron para Rocío. Y entonces pues los que tiraron para, pues se casaron con gente de allí, nacieron los hijos allí, los nietos, sobrinos. Y como digo, ¿qué? Estamos en un lado y el otro. ¿Y tú para dónde tiras? Oh, yo ni lo sé. Oh, Carmelo, que te dejamos andar, que sé que iba al baño, que lo sé, que le iba al baño. Y que disfrute del camino, porque es un camino inigualable, con gente maravillosa. Pues nada, muchas gracias, que tengáis usted también buen camino. Ole tú, hermano, gracias. Pues palabras de personal del parque, que también es importante conocer quién se encuentra aquí, qué temperatura nos encontramos, y ya sigue la hermandad andando poco a poco hacia adelante para encontrarnos con ese ansiado y esperado Ángelus, que tendrá lugar a las 12 de la mañana, hemos dicho, como bien ha dicho la hermandad, en el Cerro del Trigo. Así que dejamos con unas imágenes maravillosas en esta peregrinación 2024 en Costa Noroeste Televisión. Está cargado de años. Yo grabando. Siga siendo el camino. Siga siendo el camino. Está cargado de años. Y siga siendo el camino. Está cargado. Hola.